escucho y verá que allí palpita continuamente un corazón que se alegra y llora triste cuando tiene que llorar. Pero ante el mal es duro como una piedra, aunque ante Dios se derrita dulce como una panita. Tóqueme el pecho y verá que allí palpita continuamente un corazón que se alegra y llora triste cuando tiene que llorar. Pero ante el mal es duro como una piedra, aunque ante Dios se derrita dulce como una panita. Un corazón de este porte solo en mi pecho se encuentra, que sabe llorar a sola, que sabe tener paciencia, que sabe pagar el precio por las cosas que le vendan, que sabe y tiene muy claro que el mundo da muchas vueltas, que sabe que la traición produce luto y enferma, y que la soga más dura con el tiempo se revienta, que aquel que viento sembró lo alcanzará la tormenta, pero el que siembra cariño con caricias lo alimenta. Tóqueme el pecho y verá que allí palpita un corazón modelo viejo 50, que ha trabajado casi más de medio siglo, pero conserva su estilo y de él ya negó la esencia, porque en Dios tiene y tendrá su mano que lo sustenta. Tóqueme el pecho y verá que allí palpita un corazón modelo viejo 50, que ha trabajado casi más de medio siglo, pero conserva su estilo y de él ya negó la esencia, porque en Dios tiene y tendrá su mano que lo sustenta. Un corazón como el mío, que cada día se despierta, se refugia en el Señor y en su mano se encomienda, para llevar a mis pasos un día de puertas abiertas y la bendición de Dios, chico, pa' mi descendencia. Un corazón como este, le aconsejo a quien lo tenga, que se lo entregue a mi Cristo, autor de la vida eterna, para que Dios lo reciba como una valiosa ofrenda, y así podrás evitar que muchas almas se pierdan.